Hola, soy Ana y soy arquitecta. Mi nombre es Roy y soy ingeniero. Ambos pertenecemos al CEFIA. Muchas veces me pregunté de qué servía mi aporte a la mutualidad en la colegiatura. Pensé por mucho tiempo que solo servía para darle dinero a mi familia cuando yo falleciera. Siempre creímos que pagábamos mucho de colegiatura. Pero en realidad vieran que no. ¿Saben cuánto es el monto en este momento que aporta un colega en toda su vida profesional? Haciendo cuentas, un colega de 65 años de edad habrá pagado en toda su vida profesional un monto promedio inferior al 15% del monto que equivale a todos los beneficios que al día de hoy podemos disfrutar. Si le sacamos provecho, lo que recibimos es mucho mayor a ese monto. Ese dinero se gestiona bajo la supervisión de las autoridades que representan a nuestro gremio y se invierte para robustecer el fondo y hacerlo sostenible para las actuales y futuras generaciones. Se preguntarán qué se hace con ese dinero, pues se traduce en más de 40 servicios para que todos los colegas podamos disfrutarlos en vida. Si te enfermas o quieres cuidar tu salud, imagínate que con solo utilizar el Plan Salud, la mutualidad te reembolsa parte de tus gastos médicos y con eso recuperas hasta 20 veces lo que pagas en un año de colegiatura. Si tuvieras una grave situación económica, podés optar por un subsidio, que puede llegar a ser 46 veces mayor de lo que pagás en tu colegiatura anual. ¿Sabían que también te ayudan con terapia socioemocional para vos y tus familiares directos? O que podés recibir asesoría para reorganizar tus finanzas. Todo esto de forma gratuita y privada, incluso de forma virtual, para atender a cualquiera de nosotros en donde sea que nos encontremos. Anita, hay otro montón de servicios más como el de pólizas. Sí, Roy, también he usado los convenios para ahorrarme dinero con la familia. ¿Ves? Con el aporte de todos, construimos una economía solidaria fuerte que nos ayuda, no solo en momentos difíciles, sino que nos da beneficios constantemente. La intención de los fundadores de la mutualidad fue que todos la disfrutemos. Así es, nos damos cuenta que el CEFIA no solo vela por la parte técnica y profesional, sino también por nuestro bienestar integral. Con tu aporte, nos apoyamos todos y transformamos vidas. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Les damos la bienvenida, el Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, a nuestra charla del día de hoy, Espacio CEFIA, con la panelista del día de hoy, la arquitecta Débora Picado Campos. Antes de presentar a la panelista, darles unas pequeñas indicaciones, recordarles que esta conferencia va a ser grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al igual que todas las conferencias que hemos estado realizando tanto el año pasado como este año. Además, recordarles que pueden ir colocando sus preguntas en el botón o la pestañita de preguntas y respuestas o Q&A que está en la parte inferior de esta plataforma. Las consultas se estarán contestando al finalizar esta conferencia por la panelista. La arquitecta Débora Picado es gestora de conocimiento especializada en transformación digital. Ha liderado equipos en gestión de cambio basado en herramientas de diseño enfocadas en personas y utiliza design thinking aplicado a la innovación estratégica. El día de hoy nos dará como contenido una demostración de la nueva plataforma de empleabilidad Espacio CEFIA. Sin más, le damos el espacio a nuestra panelista del día de hoy. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me indicas, Karen, si ya está visible la presentación, por favor? Sí, es correcto. Ya la estamos viendo. Okay. Muy bien. Bueno, voy a hablarles un poquito de antecedentes de lo que es el proyecto de Espacio CEFIA. Lo que hicimos fue tomar la bolsa de empleo actual y hacerle completamente una transformación digital, un rediseño, ¿verdad? Actualmente, la bolsa de empleo de nuestro colegio, bueno, anteriormente, y la de otros colegios profesionales, se limita a únicamente colocar anuncios de posibilidades de empleo. Espacio CEFIA lo que pretende hacer es una nueva forma de contratación de servicios en ingeniería y arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los profesionales que ejercen de forma liberal
como las personas que andan en búsqueda de una opción de empleo con mayor permanencia, puedan encontrar en espacios de FIA un punto de encuentro para establecer relaciones laborales. Asimismo, nosotros como agremiados al CEFIA podemos buscar profesionales que necesitamos para X o Y proyecto. Por ejemplo, puede ser que estemos ofertando para una licitación pública y se requiera algún profesional específicamente con una expertise o una especialidad en un área. Y yo en mi equipo de trabajo pues no cuento con un profesional de ese tipo. Entonces yo puedo ingresar a Espacio CEFIA y buscar a una persona profesional para yo poder concursar, por ejemplo, en una licitación. Entonces, ¿cuál es el concepto principal de la plataforma? O la idea, poder atraer o poder llegar con información técnica al público en general, ¿verdad? Normalmente, nosotros tendemos a exponer nuestros servicios de una manera muy técnica. Y por lo general, una persona lo que requiere es resolver un problema. Entonces, el proyecto está conceptualizado pensando en esos posibles usuarios que requieren la asesoría técnica de un profesional, pero ellos no lo llaman como nosotros podríamos llamarlo, ¿verdad? Yo podría tener en mi página web que ofrezco servicios de dirección de obra, y eso podría no significar nada para una persona de administración de empresas o para alguien de enfermería que lo que ocupa es construir su casa. Entonces, los objetivos el direccionamiento o los mensajes claves que tiene Espacio CEFIA es tratar de hacer un ejercicio de empatía, pensar cuáles son situaciones cotidianas o retos mucho mayores que tengan clientes potenciales y cómo podemos nombrarlos de una manera sencilla. Entonces, por ejemplo, ¿cómo saber que la instalación eléctrica de redes o Wi-Fi de mi casa está preparada para soportar las nuevas demandas de clases virtuales y de teletrabajo de mi grupo familiar? Esa pregunta está planteada de una manera súper sencilla, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque más adelante cuando veamos cómo podemos personalizar nuestro perfil profesional en Espacio CEFIA, es muy, muy importante que utilicemos un vocabulario universal, que tratemos de llegar a las necesidades que puedan tener nuestros clientes potenciales. Entonces, aquí vamos a ver más ejemplos. ¿Está mi negocio preparado para vender en línea y asumir procesos de industria para no perder ventas? ¿Verdad? Obviamente acá los que entran son los colegas de producción industrial, de ingeniería industrial, de diseño industrial, que diseñan experiencias de usuario, por ejemplo. Entonces, es muy diferente que yo venda mi servicio como algo muy técnico, ¿verdad? Manejo blockchain, manejo Six Sigma, soy Yellow Belt, soy PMI, tengo tales y tales certificaciones. Realmente eso es muy valioso y nos sirve para la parte de Espacio CEFIA, que es para optar para un puesto de trabajo. Pero si estamos más bien en la parte de consultoría independiente y lo que queremos es llegar a un segmento amplio de gente que pueda consumir nuestros servicios, lo ideal es enfocarnos en qué solución le podemos dar a la persona de algún problema en específico que tenga. Acá hay otro ejemplo, ¿verdad? He ahorrado por años para más cercano a nosotros en ingeniería y en arquitectura. He ahorrado por años para iniciar la construcción de mi casa, pero no sé por dónde empezar, ¿verdad? Entonces eso es lo que la persona pregunta. La persona no va a interactuar o no va a entrar a Espacio CEFIA a buscar un director de obra, a buscar a alguien que sea PMI, a buscar la inspección de obra civil, ¿verdad? Sino que la persona lo que quiere es construir su casa. Entonces también aquí metemos un poquito de ejercicio de mercadeo, que más adelante también voy a tocarles ese tema. Y finalmente hay un mensaje clave, ya específicamente en el área de topografía y agrimensura, cómo sé la medida exacta y el valor real de un terreno que quiero comprar, y también para las áreas de construcción que nos pudiéramos dedicar a la valoración de terrenos o al peritaje, ¿verdad? Luego está el tema de tener un negocio y que necesito verificar la instalación de gas, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá en el CEFIA un listado de profesionales que están enlistados y que brindan ese servicio, ¿okay? Entonces, teniendo esto en mente y teniendo el objetivo de atraer los servicios técnicos a un lenguaje más cercano a solucionarle problemas a las personas, también lo que intentamos con esto es que las personas sientan cercano
a los profesionales y que puedan hacerles consultas técnicas sobre diversos temas. No necesariamente generar grandes contrataciones, que puede ser el caso, pero también puede ser que con consultorías virtuales, con asesorías virtuales, yo pueda atender clientes y puedo generarme un nuevo ingreso o un ingreso no tradicional. Ok, ¿qué hicimos para que funcione Espacio Cefía? Agrupamos todas las ramas que se agremian al Cefía, que son más de 50, ¿verdad? Para los que no lo sepan, y las pusimos en estas 7 familias. Entonces, todas las ramas del Cefía están agrupadas en estas familias. Obviamente, urbanismo, topografía, construcción y arquitectura es como la más cercana a nosotros, pero así están las demás. Lo hicimos de esta forma porque también puede ser que en el público en general no exista el conocimiento de que en el Colegio Federado hay 5 colegios y a pesar de que el buscador sí brinda la posibilidad de buscar por colegio profesional, en nuestro afán de llegar a la mayor cantidad de gente con información cercana a ellos, es que decidimos agrupar las ramas en estas 7 familias. Entonces yo también, si estoy buscando servicios de industria, pues cuando interactúe con la plataforma, si yo vaya a buscar profesionales, pues escojo y filtro los que están relacionados con manufactura, industria y servicios, ¿verdad? Puede ser que haya profesionales que tienen diversas ramas y así como aparecen en búsquedas de construcción, pueden salir en búsquedas de automatización o de infraestructura vial y transportes. Muy bien, entonces, ¿cómo le estamos llegando a la gente mediante Facebook de Espacio Cefía? Porque Espacio Cefía tiene sus propias redes sociales. Es soluciones profesionales a un clic. Entonces, Espacio Cefía es una herramienta digital de libre acceso para obtener un mayor conocimiento de alternativas de servicios en ingenierías y en arquitectura, poniendo al alcance de la ciudadanía a los profesionales miembros del Cefía que pueden brindar un acompañamiento técnico en la solución de sus retos y problemas cotidianos. Por ejemplo, lo que mencionábamos antes, tengo algún problema de una caída de voltaje en mi casa, ¿verdad? Yo puedo poner ese nombre técnico o ese servicio técnico, o sencillamente yo puedo escribir en el blog de Espacio Cefía qué pasa cuando las luces de mi casa parpadean, ¿verdad? Eso podría ser chocante de entrada, podría decir eso no es técnico, eso no se llama así. Pero cuando nuestros clientes potenciales estén buscando en Google o cualquier otro buscador ese problema, puede ser que el artículo ese que nosotros creamos con esos nombres específicos, esa metadata, le salgan a esta persona y eventualmente eso genere una contratación técnica para nosotros. Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona Espacio Cefía? El motor principal es un buscador. El buscador es simple, es confiable y es personalizado. En este buscador lo que hicimos fue que construimos una base de datos que tiene todas las ramas que se agremian al Cefía, el nombre de la carrera, las especialidades. Utilizamos también como base los perfiles profesionales que están publicados en la página web. Todavía hay algunas ramas que no tienen perfil profesional. Y empezamos a hacer una labor como de inteligencia de negocio, ¿verdad? Como de metadatos. Entonces, a cada rama le asociamos líneas que están relacionadas con el perfil profesional. En el perfil profesional hay un lenguaje altamente técnico. Entonces, en esta base de datos tenemos toda una columna de etiquetas que le llamamos sinónimos, que son esos servicios profesionales, pero expresados de tal forma que cualquiera los puede entender. Entonces, una persona puede poner en el buscador valor del terreno, peritaje, tapia, muro, acera, y el buscador va a funcionar, ¿verdad? Porque hay un associate por debajo del sistema que nos permite estar creando sinónimos y sinónimos y sinónimos para que las personas puedan encontrar a los profesionales idóneos para el problema que tienen que resolver. Entonces, el buscador funciona así. Yo puedo poner nombres también, puedo poner los nombres de las carreras, puedo poner arquitectura, y así sucesivamente. Entonces, el buscador es confiable. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es confiable? Porque está enlazado en nuestra base de datos del Cefía.
Entonces, todos los resultados que salen en el buscador van a ser de personas que a ese momento de esa búsqueda están disponibles y cumplen con todos los atestados de ley para poder brindar sus servicios en el territorio nacional, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que es confiable. Por ejemplo, si yo estoy inscrita en el colegio con el pago mensual y se me venció mi colegiatura, por ejemplo, y es 3 de febrero, yo no voy a salir en el buscador, ¿verdad? Igual no voy a poder ingresar al buscador. Activar mi perfil en Espacio Cefía, mi perfil profesional en Espacio Cefía, es completamente gratuito para profesionales y empresas del Cefía, pero sí como requisito hay que estar al día y disponible para ejercer de acuerdo a la información de nuestra base de datos. Entonces, más adelante, cuando exploremos el perfil profesional, vamos a enterarnos de que hay cierta información que no podemos editar, porque sale directamente de la base de datos del Cefía. Pero cuando estemos viendo el perfil detallado ya nos enteraremos de eso. Y además que es personalizado. A finales de esta semana va a salir un filtro en donde las personas pueden, de todos los 2,000 profesionales que están inscritos ahorita activos en Espacio Cefía, van a poder filtrar por ciertos criterios. Eso de los filtros todavía no está disponible ahorita, si se ponen a interactuar con la plataforma, pero ya para finales de esta semana van a estar activos. Eso es por ese lado, ¿verdad? El buscador, tomamos la decisión de colocarlo en la página principal del Cefía. Entonces, cuando este año salga la campaña de asesórese con profesionales que se le pone dinero en redes sociales, se hacen charlas de concientización de la gente de que no contrate personal artesanal, sino más bien que se asesore con un profesional técnico en el área de construcción, por ejemplo, y se ponen publicaciones en el periódico, salen pautas en radio. Entonces, cuando en este año salga esa campaña, ¿verdad?, que eso va a ser como el primer trimestre de este año, va a salir la página del Cefía, pero también va a salir la dirección de Espacio Cefía. Entonces, cuando yo empiezo a interactuar con el buscador acá, por ejemplo, reparación de tapia, diseño de jardín, cambio de cubierta, ¿verdad? Recordemos que con palabras así sencillas y cercanas a las personas, el buscador funciona igual. Y cuanto más lo utilicen las personas, más podemos enriquecer nosotros las etiquetas de sinónimos para que haya mayor posibilidad de contratación para las personas que ofrecen estos servicios. Entonces, yo puedo buscar dónde se realiza el servicio. Esto también es un cambio respecto al buscador general de profesionales que también está en nuestra página web. Todos los días recibimos una pregunta por correo electrónico, por nuestro Facebook, por teléfono, que es recomiéndeme un profesional, ¿verdad? Y antes de Espacio Cefía, lo que le dábamos era el link del buscador de profesionales en general. Lo que sucede es que en ese buscador de profesionales general no necesariamente están todos los profesionales que están disponibles para brindar servicios profesionales, ¿verdad? Y además, en ese buscador se almacena la dirección de residencia de la persona. Entonces, puede ser que sí, yo sea una topógrafa que vivo en Heredia, pero a mí me gusta ejercer en la zona sur, ¿verdad? En la zona de playa. Entonces, Espacio Cefía lo que brinda es la posibilidad de mostrar las zonas del país en las que yo puedo brindar la totalidad de mis servicios. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona necesite un diagnóstico estructural de un muro y es en Upala, ¿verdad? Y yo trabajo en el otro lado del país y tal vez no me es tan conveniente desplazarme a Upala para brindar ese servicio que puede ser corto en tiempo y demás. Entonces, Espacio Cefía brinda la posibilidad de que yo le indique al sistema y al buscador en cuáles zonas del país estoy dispuesta a brindar mis servicios profesionales. Una vez que utilizamos el buscador, pasan dos cosas. Supongamos que en este momento yo estoy interactuando con la plataforma como una ciudadana, ¿verdad? Alguien que no tiene relación con el Cefía y vi el anuncio o escuché el anuncio en radio, ¿verdad? Y entonces me meto a la página porque yo necesito cambiar la instalación eléctrica de mi casa, ¿ok? Pues ahí pongo cambio de instalación eléctrica. Lo que va a suceder es que me van a salir todos los resultados que, ya sea por la tabla de sinónimos asociada a los perfiles y a las ramas, o por los servicios que los profesionales pusieron en su perfil, ahí van a salir los resultados. Aquí, yo, como ama de casa, que ocupo cambiar la instalación eléctrica de mi casa, yo no he iniciado sesión, entonces lo que veo es una ficha resumida con la información de las personas.
para yo poder acceder al perfil profesional completo, en ese momento tengo que iniciar sesión, ¿verdad? Entonces, hay dos partes. El buscador es gratuito en todos sus extremos para el público en general y para nosotros como profesionales, pero si yo quiero acceder a mayor información, a mayor cantidad de información o más detallada, o incluso al revisar si el profesional puede brindarme una asesoría virtual, en ese momento yo tengo que iniciar sesión, crearme una cuenta. Entonces, eso es lo que dice el botoncito de abajo. Para ver los perfiles detallados, yo debo iniciar sesión. Y ya que inicié sesión, ¿verdad? Ah, bueno, estas son las fichas, resumen, el resultado de mi búsqueda, ¿verdad? Yo ahí puse construcción de terraza en Moravia y me salieron esas 48 personas. Entonces, le di iniciar sesión. Me van a seguir saliendo las 48 personas, pero cuando... Ah, bueno, yo toco una ficha acá, la de Fabiola Gutiérrez, por ejemplo. Estos son nombres meramente para esta demostración, no necesariamente corresponden con personas agremiadas al CEFIA. Yo toco esa ficha y me sale un resumen. Este resumen son datos, es una combinación de datos del CEFIA y algunos datos de mi perfil profesional. Entonces, por ejemplo, los años de incorporado al CITEC son 2. Eso sale directamente de la base de datos. Cuando yo esté personalizando mi perfil, va a haber algunos datos que yo no puedo editar porque ya están así en la base de datos. Va a haber otros que sí puedo editar. Entonces, si la persona inicia sesión, ya ahora sí va a tener acceso a un perfil más amplio. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, así es como se ve el buscador en la página principal. Tenemos un espacio de blog, tenemos un espacio de contrataciones, ahorita lo vamos a ver, y luego tenemos la edición de nuestro perfil profesional. Entonces, eso es por una parte, buscar a las personas, ¿verdad? Buscar asesoría, gente que tiene algún problema que resolver en la casa o tiene idea de construir un negocio, de remodelar un restaurante, de remodelar una casa, hacer una demolición, etc. Y también tenemos la parte de publicación de ofertas. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo publicar 2 tipos de oferta de empleo. Si yo soy una persona que requiero una consultoría puntual, ¿verdad? Necesito un levantamiento de una nave industrial, ¿verdad? Eso no es una contratación a largo plazo, eso es una consultoría independiente de algo que yo necesito puntual y específicamente. Ese es el primer tipo de publicación de ofertas que yo puedo hacer. Y luego está, ya ahora sí, las ofertas de empleo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo personalizo el anuncio, ¿verdad? No pasa por ningún filtro, sino que se publica automáticamente. Tiene el respaldo del CEFIA, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que solo van a ofertarme a mi publicación de oferta de empleo las personas, nuevamente, que están inscritas en el CEFIA y que están listas para ejercer. Y también va a permitir empleabilidad. Entonces, por ejemplo, yo como profesional de una empresa constructora tengo que hacer una selección de personal para un proyecto en específico. Alguien que me dé la inspección, conseguir alguien que haga la residencia en ese proyecto por 6 meses, ¿verdad? Entonces ahí yo podría publicarlo en la parte de consultoría o podría publicarlo en la parte ya de empleo. Entonces el sistema, cuando yo ingreso a contrataciones, me va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? Si quiero solicitar un servicio profesional o si quiero publicar un anuncio de empleo. Actualmente, más adelante, cuando yo les haga la demostración en la plataforma, ustedes van a poder ver que a la fecha hay varios anuncios de empleo y hay uno de solicitando un servicio profesional. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros como profesionales agremiados al CEFIA, utilizamos nuestra misma clave CEFIA, que es la que usamos para actualizar datos, para entrar a la PC, para entrar a la APT, para ver en cuánto está nuestra colegiatura. Esa clave CEFIA es única, nos sirve para todos los sistemas y nos sirve también para espacio CEFIA. O sea, yo no tengo que crear una cuenta nueva, sino que yo utilizo mi misma clave CEFIA. Y si no tengo la clave CEFIA porque nunca he interactuado con el APC, porque nunca he actualizado datos, pues entonces en esa línea creo mi usuario en línea. No tengo que desplazarme a ninguna oficina del colegio, sino que en línea puedo crear mi clave CEFIA. En esta pantalla que estamos viendo ahorita son ejemplos desde un perfil de una persona que tal vez recluta talento y ahí tiene publicado un anuncio de empleo y tiene publicado un anuncio de servicios profesionales.
¿Qué ventajas ofrece? Bueno, es gratuita, ¿verdad? Es de fácil uso. Es confiable porque está enlazada con otros sistemas nuestros. Va a brindar más opciones de empleabilidad. Todos los servicios están en un solo lugar. Existe la posibilidad de que yo me identifique como que quiero brindar asesorías virtuales, ¿verdad? Que dado las condiciones actuales, para no visitar una casa, yo puedo tener como la primera reunión de contacto mediante una plataforma virtual y eso puede abrirme las puertas para una contratación más grande. Lo otro que tiene es un blog técnico. Este blog, que es exclusivo de Espacio Cefía, lo que permite es publicar artículos. Pero nuevamente, estos artículos tienen que estar redactados en términos que le llegue la información a todas las personas. Este blog es como más de mercadeo, no tanto técnico. Entonces, si yo lo que quiero más bien es publicar un artículo técnico, pues para ese caso tengo que contactar con la revista del Cefía y ya ese se va a convertir en un artículo técnico que es para mis colegas o para el sector en el que yo me desempeño. Pero en el blog de Espacio Cefía lo que buscamos es que haya redacciones sencillas, que haya tips, ustedes nos pueden mandar videos, nos pueden mandar fotos de proyectos, siempre y cuando vengan acompañados con una explicación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una entrada real en el blog que es de una colega de arquitectura que ella se dedica no solo a hacer el diseño del inmueble, sino que también explora con el diseño de marca y para que la marca y el logotipo y la imagen corporativa de esa empresa se vea reflejada en los espacios de oficina. Entonces ella creó este artículo que es la experiencia de marca del espacio digital al físico. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien está buscando en Google para remodelar la oficina, ¿verdad? Para tal vez atraer más clientes, y si pone alguna palabra clave o algún metadato que está asociado a esta entrada del blog, ahí le va a salir el resultado y lo va a leer, ¿verdad? Entonces aquí la colega empieza escribiendo, les ha pasado que siguen una página en Instagram y cuando llegan a las oficinas es otra cosa, ¿verdad? En Instagram se ve precioso y uno llega a interactuar con el local físicamente y es una bodega, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esta colega lo que se dedica es a eso, a empatar el diseño de la marca a nivel de logotipo y de imagen corporativa con el espacio presencial. Entonces, ella creó este artículo. Tenemos otros artículos que están relacionados con cómo sacarle el provecho a una remodelación, cómo el rediseño de iluminación puede cambiar la vida de una casa. Entonces, en general, los artículos que nos pueden enviar sí tienen que estar como pensados para la gente, ¿verdad? Y tratar de abstenernos un poco de un lenguaje altamente técnico. Hay una técnica que se llama copyright, que es para escribir en redes sociales, que podemos utilizarla, que eso tiene que ver con el trabajo de marca profesional, ¿verdad? O de marca personal, en donde uno puede poner las 5 cosas que usted tiene que saber del mantenimiento de la piscina, ¿verdad? O los 7 elementos que usted tiene que tomar en cuenta antes de comprar una finca de recreo, ¿verdad? O casas vacacionales, ese tipo de cosas. Los títulos tienen que ser cortos, atrayentes y cercanos a las personas y que nos puedan brindar posibilidades de contratación. Cada vez que nos mandan artículos técnicos, nosotros devolvemos un montaje como este, ¿verdad? Para que lo puedan poner en redes sociales. Y también para que cuando la persona termina de leer el blog y si le gustó la información que encontró ahí, puede hacer clic y contactar directamente a la persona que escribió ese blog. Entonces, Espacio Cefía es una plataforma que va a permitir visibilizar nuestra creatividad, nuestras capacidades, nuestra experiencia, la trayectoria, porque ahí se ve todos los años que tenemos de ejercer la profesión y principalmente el talento. Actualmente estamos con un producto reducido, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos un mínimo producto viable y estamos tratando de mejorarlo todos los días. Tenemos a disposición de ustedes la página web, un correo electrónico específico que es espacio@cefia.cr. Nos pueden llamar a la central, pueden escribirnos al WhatsApp, que este WhatsApp es exclusivo de Espacio Cefía. Y estamos en redes sociales también. El contenido que sale en redes sociales está más enfocado a llegarle a los ciudadanos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a salir con una campaña de que es verano, aproveche para hacer remodelaciones, ¿verdad?
¿verdad? O cambio de look para su cocina, cosas de ese tipo. Realmente lo que queremos es acercar asesorías técnicas a nuevos tipos de espacios donde se puede ejercer la consultoría liberalmente. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva es que cuando yo interactúo con la plataforma y le voy a dar iniciar sesión, yo elijo, ¿verdad? Si estoy interactuando como profesional CEFIA, como empresa CEFIA o como público en general. En público en general, cualquiera puede inscribirse de forma gratuita, empresas reclutadoras, constructoras, otras empresas del sector. Ya nos han publicado anuncios de links, de Dos Pinos, buscando personal. Entonces, es muy importante que sepan que ya la publicación antigua que teníamos en el infoboletín y que teníamos que entrar a una bolsa de empleo, ya eso va a seguir funcionando por algunas semanas más. El infoboletín va a seguir llegando, pero cuando yo interactúe con la bolsa de empleo, lo que me va a salir es espacio CEFIA. Entonces, para que sepan que tienen que loguearse para poder ver las opciones de empleo y desde el mismo espacio CEFIA aplicar a esas vacantes. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a ingresar a la plataforma y les voy a hacer una demostración y les voy a ir dando elementos importantes que deben tomar en cuenta a la hora de personalizar el perfil. Entonces, vamos a ver. Acá. Vamos a abrir Internet. Voy a compartir toda mi pantalla. Ok, esta es la página principal del CEFIA. Aquí es donde está alojado el buscador de profesionales. Aprovecho para mencionarles que abajo de la página del CEFIA tenemos aquí un centro de ayuda. Entonces, en este centro de ayuda, por si no lo han visitado, para comentárselos también, indicarles que aquí hay artículos relacionados con todas las preguntas frecuentes que siempre nos hacen y en plataformas digitales hay un espacio que está reservado para Espacio CEFIA y aquí estamos colgando artículos y tutoriales de cómo funciona la plataforma. Entonces, ese es como un anuncio para que visiten nuestro centro de ayuda, que acá el buscador, igual, cuando más lo utilicen, si yo pongo permiso de construcción, nosotros mensualmente revisamos este buscador del centro de ayuda y palabras que nos ponen acá y que no están necesariamente asociadas a un artículo, nosotros estamos constantemente creando artículos. Entonces, para buscar ayuda a Espacio CEFIA, ahí está el centro de ayuda. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona interactúa aquí? Si llega por la página principal del CEFIA, pues aquí se coloca, por ejemplo, 3D, ¿verdad? No voy a poner ninguna ubicación en específico y le doy buscar. Entonces, lo que va a suceder aquí es que me va a salir resultados que están relacionados con la palabra 3D. Peritaje, por ejemplo, buscar. Ahí me salieron 22 resultados con peritaje, ¿verdad? Aquí están las personas que pueden brindarme ese servicio. Entonces, desde mi usuario de CEFIA, como profesional CEFIA, yo acá ingreso a la plataforma, me identifico como profesional de CEFIA, utilizo mis datos de acceso únicos al sistema, ¿verdad? Que es mi número de cédula con un cero adelante, le doy iniciar sesión. Y aquí ya lo que voy a tener, igual me conserva el histórico que yo ya busqué. Entonces yo acá puedo buscar profesionales de otras áreas con los que yo necesite interactuar para determinado proyecto. Pero también yo puedo entrar acá a mi perfil y personalizarlo. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, yo puedo subir una fotografía, ¿verdad? Que obviamente la recomendación es que sea, pues idealmente una fotografía profesional, ojalá de estudio, ¿verdad? Nos han llegado fotografías que vienen verticales o otras que un día nos llegó una con un profesional, subió una fotografía y se veía un partido de la serie atrás. Tal vez para manejar la marca personal, lo ideal es tener cuidado con ese tema de la imagen que estamos colocando. Y si no tenemos una fotografía nuestra, así, con un corte más profesional o una construcción, ¿verdad? O algo así,
también se puede colocar el logo de nuestra marca comercial. Entonces acá nosotros tenemos la posibilidad de colocar cómo queremos que salga nuestro nombre, ¿verdad? Entonces aquí esta es mi predilección de cómo quiero que se lea mi nombre. Mucha gente pone arquitecta al principio, arquitecto, ingeniería civil, etcétera, ¿verdad? Eso es libre. Yo aquí tengo la opción de subir un adjunto, ¿verdad? Idealmente en PDF, que sería mi currículum o mi portafolio, etcétera. Y aquí viene la parte de los datos que les mencionaba, que salen directamente de la base de datos del CEFIA. Esta es una parte de los datos que salen de la base de datos del CEFIA. Que estoy incorporada, que tengo 17 años de estar incorporada al CEFIA, donde obtuve mi título universitario y las ramas con las que estoy incorporada al CEFIA. Si yo tuviera aquí alguna otra rama, alguna otra especialidad, aquí saldría. En el caso de las certificaciones del CEFIA de actualización profesional, si yo ya la llevé o si soy fiscalizadora de inversión o si soy parte del grupo de profesionales que revisa instalaciones de gas, ¿verdad? Todas esas certificaciones del CEFIA salen acá, ¿ok? Luego vienen los datos para contactarme. Esto sí yo lo puedo personalizar, ¿verdad? Yo puedo poner un contacto laboral, un teléfono celular, un sitio web, ¿verdad? Y luego viene la otra parte que yo no puedo editar. Estos proyectos registrados son todos los proyectos que nuestros colegas han registrado, tanto en APC como en APT. Ahora, me van a decir, el APC solo tiene 16 años de estar funcionando. ¿Qué pasa con todo el resto de información? Aquí salen todos los proyectos que están en nuestra base de datos de tasación, incluso antes del APC, como desde el año de 1995, más o menos. Si ya hay proyectos anteriores a 1995, pues entonces en este caso hay que escribir a trámite de proyectos para pedir que nos hagan una inscripción extemporánea de algún proyecto anterior, ¿verdad? Pero aquí salen todos los proyectos registrados en nuestro sistema de tasación desde los 90s, todo lo que está en APC y todo lo que está en APT. Entonces, yo aquí no puedo decir, no, yo no he hecho 27 obras comerciales, yo he hecho 45. Esto no se puede editar, ¿verdad? Entonces, cuando hay otras edificaciones o cuando hay estudios técnicos, aquí saldría. Si yo lo que brindo son peritajes, pues si los registro en el APC, aquí me van a salir, ¿verdad? Entonces, una persona que está buscando el peritaje, abre el perfil y dice, ay, pero no tiene ni un solo peritaje tramitado, entonces puede ser que eso la haga desistir de una eventual contratación. Ok, aquí está una breve descripción personal. El buscador que vimos antes busca adentro de todas estas palabras, o sea, todo lo que yo pongo en mi perfil, ¿verdad? Mi nombre, esta descripción profesional, el buscador busca adentro de todo esto, ¿verdad? Entonces, hay una breve descripción mía. Luego también se coloca si esto es como estadístico, ¿verdad? Si estoy laborando o no y en qué sector. Esto es como para tener una noción o una radiografía de cómo se comporta laboralmente las personas que están interesadas en buscar empleo. Se puede poner la experiencia laboral, ¿verdad? Aquí en estas experiencias laborales lo que yo hice es que en la descripción puse con palabras sencillas qué hacía yo en cada uno de mis trabajos, ¿verdad? Entonces, en consultora en diseño de arquitectura y construcción, yo en la descripción que pongo, ¿verdad? No pongo dirección de obra, no pongo BIM, o si lo pongo, si mi intención es que otros profesionales me contraten por eso, o por hacer perspectivas o recorridos virtuales o videos o lo que sea. Pero si yo el segmento al que le quiero llegar es la gente que está del área de restaurantes, por ejemplo, entonces yo aquí pongo consultora en diseño de arquitectura y la descripción que coloco, pues es que estoy especializada en diseño de cocinas, de restaurantes, de remodelaciones, ese tipo de cosas. Entonces, todas estas descripciones que yo le asocio a mi experiencia laboral, también el buscador busca dentro de ellas. Luego puedo colocar los idiomas que manejo. Y aquí está una de las partes más importantes. O sea, yo puedo agregar aquí la cantidad de servicios ofrecidos, ¿verdad? Entonces, yo pongo un título para ese servicio, arquitectura. Y ya luego describo qué es lo que hago. Entonces, por ejemplo, diseño de espacios comerciales y residenciales centrados en personas. O este otro, diseño interno, diseño y remodelación de cocinas y baños. Entonces, si alguien en el buscador pone remodelación de baños, ¿verdad? Ahí yo voy a salir en los resultados de fijo, ¿verdad?
y tramitología, más de 10 años de experiencia en trámites para construcción, ¿verdad? Yo aquí puedo poner en los servicios, ¿va a construir su casa? Perfecto. O puedo ponerme en los zapatos de mi cliente que está buscando ciertos servicios, y yo lo que hago es que los creo de esa manera para que sea más fácil que me visualicen en los resultados del buscador. Luego aquí hay un espacio para enriquecer más el perfil, si tenemos publicaciones, si hay formación complementaria, ¿verdad? Esta parte de la formación complementaria puede ser útil para ya optar por un empleo formal, ¿verdad? Si he llevado talleres, seminarios, cursos de aprovechamiento, capacitaciones en software, yo aquí puedo agregar la cantidad de formación de complementaria que tenga, ¿verdad? Y esto va a ser útil para las personas que están buscando talento. Luego hay distinciones, ¿verdad? Premios y demás. Y luego está el tema de la asesoría virtual. Si yo estoy dispuesta a brindar asesoría virtual. Esto es como el primer contacto con el cliente. Entonces, si interactuaron con el buscador y lo que ocupan es una revisión estructural, digamos, de una edificación antigua o de una edificación que está en aparente deterioro, y yo mediante una asesoría virtual ya conozco al cliente, veo cuál es el proyecto, lo mismo que hacemos en una reunión de primer contacto, ¿verdad? Cuando estamos explorando con esa persona que nos podría contratar, a veces le damos algún consejo técnico, etc. El tema de las asesorías virtuales es de tarifa libre, ¿verdad? Yo decido si quiero dar una asesoría virtual gratuita o si quiero utilizar como base la obra profesional. Ya eso queda libre a criterio de ustedes. Es como en este tema de la transformación digital, lo que quiere decir es que esto no tiene por qué agregarnos una complicación. Es como cuando una persona llama a nuestra oficina y tiene una pregunta, tengo este y este problema. Lo que sucede es que al hacer un ejercicio de mercadeo y al brindarles a los clientes potenciales la opción de una asesoría virtual, pues a ellos les agrada más porque sienten que tienen un poco más tiempo, que no es una simple pregunta y que van a recibir algo a cambio. Y eso podría abrirnos las puertas a una contratación mayor, ¿verdad? A un proyecto ya grande. Luego está acá el tema de los lugares donde yo puedo brindar servicios. Esto es muy importante. Puedo poner que los brindo en todo el país o puedo poner que los brindo en algunas zonas del país únicamente, porque ya es mi predilección. Y aquí tenemos la combinación de lugares para poder colocar las zonas del país donde brindo servicios. Puedo poner los links a redes sociales y ya luego guardo los cambios. Una vez que este perfil ya está listo y que yo subí mi currículum y mi currículum actualizado, ¿verdad? Yo estoy lista entonces para pasarme aquí a la pestaña de contrataciones. Entonces, en este momento, en la pestaña de contrataciones, yo puedo publicar un servicio profesional que voy a ir explorando cada uno de estas opciones. Acá yo pongo el nombre del servicio, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, reparación de tapia, ¿verdad? Pero yo puedo poner levantamiento, digamos. Levantamiento de bodega, porque eso es lo que ocupo. Ah, aquí pongo una descripción, puedo subir una fotografía si quiero, pongo qué tanto me urge el servicio y escojo dónde se va a realizar ese servicio, ¿verdad? Entonces, ese es Escazú, está ese en desaparado, donde está la bodega, ¿ok? Y entonces, posterior a eso, yo le doy publicar servicio. Ese es el entendido de que no es como una oferta de empleo ya más estable, con cierto tiempo, con un contrato, sino más bien es como una consultoría. Entonces yo lo publico y este anuncio va a ser visible durante 2 semanas para todas las personas en desaparados que tienen la disponibilidad de brindar ese servicio de levantamiento, ¿verdad? Entonces eso es ese primer botoncito. El segundo es ya publicar un anuncio de empleo. Entonces, supongamos que sea una empresa CEFIA, ¿verdad? Aquí yo pongo el nombre del puesto, el nombre de la empresa, puedo colocar un link, que puede ser el link de la empresa, o puede ser un link donde yo tengo un cartel, ¿verdad? Nos ha pasado que el INSS, por ejemplo, publicó un anuncio de que estaban reclutando personal y ellos colocaron aquí el link de las especificaciones de esa contratación por un tema de contraloría, etcétera, ¿verdad? Entonces, actualmente, como les mencionaba antes, estamos en una versión beta, por decirlo de alguna manera, o un mínimo producto viable de la plataforma. Entonces, no existe la posibilidad como de cargar imágenes o hacer otro tipo de cosas. Pero eventualmente, ¿verdad? Sí va a ser posible poder cargar imágenes y demás. Por el momento, lo que ponemos a disposición de la gente es que si hay una imagen, un arte, algún cartel, algún documento más amplio relacionado con el anuncio de empleo,
pues que lo suban a algún lugar, a algún Dropbox, a la página web de la empresa, etcétera, y lo coloquen acá, ¿verdad? Más detalles del puesto. Aquí se puede hacer una descripción súper detallada del puesto. Entonces, aquí me alcanzan hasta 8,000 caracteres, ¿verdad? Es muy parecido a cómo funciona LinkedIn. En LinkedIn yo lo que pongo es una descripción de lo que ofrezco en ese puesto. Luego escojo las carreras que requiero, ¿verdad? Actualmente solo puedo escoger una carrera, pero ya tenemos en cola para las mejoras que yo pueda escoger varias carreras, si es que son similares. Escojo el sector del puesto. Esto también es meramente estadístico. ¿A dónde se va a brindar el servicio? Y aquí, ¿qué tipo de jornada estoy ofreciendo? La educación requerida y los años de experiencia. Con este tema de bachillerato, si yo escojo alguna carrera en específico, como por ejemplo ingeniería civil o arquitectura, me parece que ya pronto topografía igual, se me desaparece la opción de bachillerato, ¿verdad? Porque ya para poder ejercer, yo tengo que tener un grado de licenciatura o superior. Entonces, ese control también el sistema lo tiene. Los años de experiencia, idiomas, software, los beneficios del puesto, el salario ofrecido, y aquí yo puedo publicar la solicitud. Entonces, son esas opciones cuando quiero publicar un servicio profesional o un anuncio de empleo. Y luego, en la tercera y última opción, ¿verdad?, que puede ser la que más me interese si yo estoy buscando movilidad laboral o si estoy buscando ascender o otra opción de empleo o estoy actualmente en condición de desempleo, pues aquí busco servicios. Y esto es lo que les mencionaba antes. Actualmente esto es en tiempo real, ¿verdad? No es ningún servidor de pruebas. Aquí están los anuncios de servicios publicados. Hay uno que es del Colegio de Enfermeras y luego está el resto de anuncios de empleo. Entonces yo puedo ver los detalles del anuncio, como lo vimos antes, ¿verdad? Aquí está el link de la empresa, la descripción, los años de experiencia. Y yo aquí donde le doy aplicar, lo que va a suceder es que a la persona que publicó el anuncio le van a llegar todos los oferentes de ese anuncio. Y cuando ellos vean el perfil profesional de Espacio Cefía, es cuando van a empezar a tomar decisiones. Ahí van a ver el currículum y todo. Entonces, en este momento, cuando yo le doy a aplicar, yo ya no hago más nada, ¿verdad? Lo que tengo que tener en cuidado es que en mi perfil profesional esté la versión más reciente del currículum que yo quiero tener cargado. Porque en el momento en que yo le doy a aplicar, ya inmediatamente en segundos le voy a salir a la persona que puso el empleo, ¿verdad? Eso es por la parte del menú de contrataciones. Ya vimos el del perfil. Y luego, ¿qué otras cosas son importantes? Bueno, estos integrantes del CEFIA es la lista total de personas que están agremiadas al CEFIA, es el buscador de toda la organización. Y luego acá hay acceso al blog técnico. Entonces, igual, nuevamente invitarlos a que si tienen artículos que puedan ser atrayentes para el segmento de clientela al que queremos llegar, nos lo pueden enviar. Ese blog está indexado, tiene palabras clave, y estamos trabajando en posicionarlo. Entonces, si alguien está buscando alguna asesoría de algún tipo relacionada con nuestro sector, pues obviamente si lo ponen en algún buscador, puede que salga el resultado del blog de Espacio Cefía. Y eso podría abrirme la posibilidad de que me contacte algún cliente potencial. Bueno, básicamente esa era la explicación del proyecto y la demostración en vivo. Entonces, ahora creo que abro un espacio por si tienen consultas o comentarios. Sí, muchísimas gracias, Débora. Tenemos una consulta anónima. Dice, recomendaciones para profesionales jóvenes que no tenemos proyectos tramitados ni muchos años de pertenecer al CEFIA. Recomendaciones o funciones de una plataforma para hacer nuevos perfiles, nuestros perfiles atrayentes. Ok, bueno, es muy importante construir la marca personal, ¿verdad?, con nuestras fortalezas. Entonces, se pueden escribir artículos en el blog o también yo puedo orientar mi perfil en esta plataforma en particular para brindar mis servicios a otros colegas, ¿verdad? Por lo general, cuando uno está iniciando, lo que ocupa es adquirir experiencia y yo puedo describir en mis servicios profesionales que lo que hago es más bien que ofrezco servicios, por ejemplo, a otros colegas. También yo tengo que tomar la decisión de cuál es el segmento en el que yo quiero trabajar y enfocarme en
perfeccionarme en ese segmento. Entonces, desde mi experiencia en el área de arquitectura, en la universidad hacemos muchos proyectos, ¿verdad? Hay muchos anteproyectos. Y todo eso se puede inscribir en el APC. Yo puedo tener proyectos, estudios técnicos, análisis de campo, levantamientos, algunos trabajos en los que he participado, que si yo los registro como una consultoría en el APC, ya me van a empezar a salir ahí resultados, ¿verdad? Que le hice un presupuesto detallado a una persona. Puede parecer un trabajo muy pequeño, puede parecer algo muy sencillo, pero si yo tengo ese elemento de, ¿cómo se llama? Ese elemento de registrarlo, ya aquí se me va a empezar a ver esa experiencia profesional. Lo otro es que esto se puede utilizar también para redes de networking o establecer contactos laborales. Yo puedo utilizar el buscador para buscar empresas constructoras en las que puedo ofertar, digamos, algún servicio que yo brinde para poder empezar a darme a conocer en el sector. Entonces, lo primero es decidir. Si más bien lo que estoy buscando es una opción de empleo permanente, ¿verdad? Y diseñar mi perfil profesional orientado a eso, o si más bien lo que quiero es entrar en un segmento de mercado específico, ¿verdad? Que eso también es una posibilidad para explorar. ¿Cómo se conoce el mercado, el segmento de mercado? Hay que empezar a investigar mucho, ¿verdad? ¿Qué servicios ofrezco? ¿Quiénes consumen mis servicios? Y ese segmento específico al que yo le quiero llegar, también puede ser útil que yo empiece a pautar en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Que yo utilice Google para poder posicionar mejor mi página web o un blog personal que yo tenga. Entonces, siento que para profesionales que inician, tienen que ir decidiendo o ir perfilando en qué segmento quieren trabajar, ¿verdad? Porque tendemos a tomar cualquier trabajo que esté disponible, ¿verdad? Y más en estos momentos que vivimos actualmente, con el dólar tan alto y todo. Pero que esa necesidad de empezar a acumular experiencia y de ejercer no nos haga desviarnos de realmente el segmento y los servicios que mejor podemos brindar. Entonces, ese sería como mi consejo. Y desde la plataforma, ¿verdad? También esa es una opción. Puede empezar a ofrecerle servicios de algún tipo a otros colegas o a otras empresas para ir acumulando pues registros y experiencia y más proyectos. Muchísimas gracias, Débora. Esa era la única pregunta que teníamos hasta el momento. Queremos darle las gracias a todos los participantes de esta charla. Muchísimas gracias a la arquitecta Débora Picado por esta explicación tan extensa. Invitarlos a compartir la charla que vamos a colocar en YouTube para que otros colegas también estén enterados de esta nueva plataforma. Vamos a pasarle una pequeña encuesta para que nos hagan el favor de llenarla. Para nosotros es muy importante saber qué les pareció esta conferencia y mejorar nuestros servicios. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes.